Héctor Gómez tiene presencia en Pégate y Gana con el Payá. Como lo bueno es. Héctor Gómez en sus manos con las deportivas en Pégate y Gana con el Pachá. Bueno, decirte, Pachá, y a toda la audiencia de Pégate y Gana con el Pachá, que los ojos del béisbol están puestos en el dominicano Albert Pujols. Albert Pujols, que está a ley ya de menos de 10 indiscutibles para llegar a 3.000 hits y empatar ahí, o no más bien empatar, sino unirse a Alex Rodríguez, que conectó 3.115, y Adrián Beltré, que ya superó a Roca U como el jugador nacido en suelo latinoamericano con más hits de todos los tiempos. Entonces, lo más importante de Pujols es que, en adición a llegar a esos 3.000 hits, es la élite, el grupo súper exclusivo al cual va a pertenecer. ¿Por qué? Porque se va a unir a Hank Aaron, a Willie Mays y Alex Rodríguez como los únicos en la historia con más de 600 cuadrangulares y más de 3.000 hits. Súmele a eso que ya Pujols tiene unos 625 dobles, ya está llegando a las 1.930 empujadas, y súmele a todo eso un promedio de por vida de 305. El seguimiento también a Bartolo Colón, que viene de convertirse en esta semana, en su previa apertura, en el lanzador de más edad en ir más lejos en un partido de pelota, lanzando un juego sin hit, cuando le retiró 21 bateadores en forma consecutiva a los Astros de Houston, el equipo que viene a ganar el año pasado la Serie Mundial y que cuenta con bateadores como el diminuto, pero igual de bueno, explosivo, el intermedista venezolano José Altuve. Tienen también a Carlos Correa, Josh Reddick, y definitivamente Bartolo Colón, que va a cumplir 45 años el próximo 24 de mayo, busca a todas luces desplazar a Juan Marichal, que ganó 243 partidos, y también al nicaragüense Denny Martínez, que ganó 245, y convertirse en el lanzador latino con más triunfos de todos los tiempos. Está llegando también a 2.500 ponches, 3.400 innings lanzados. Juan Marichal es el dominicano que ha lanzado más innings, con 3.507. Y ya Bartolo, dicho sea de paso, desplazó el año pasado Juan Marichal como el dominicano que ha abierto más partidos. Ya tiene unos 530 partidos. Robinson Cano sigue batallando por el título de bateo. Manny Machado también en esta semana conectó en un partido 2 cuadrangulares. Su promedio está por encima de los 330 puntos. Miguel Sanó también con muy buena actuación ofensiva. El seguimiento a Luis Severino con los Yankees de Nueva York, que sin duda emerge como el principal pitcher dominicano en estos momentos. Viene el año pasado de quedar tercero en las votaciones para el Cy Young, ganando 14, perdiendo 6, efectividad de 2.98 y 230 ponches en 193 innings y un tercio. Hay que destacar que Puerto Rico recibió nada más y nada menos que los Mellizos, donde Sanó en un extra inning la bateó y la sacó del parque, y ese juego se fue a 16 innings. Así mismo es, y después Edwin Encarnación conectó cuadrangular, que por cierto, Pachá, te doy el dato, desde el 2010 a la fecha, atención la lista, los 6 peloteos que han conectado más cuadrangulares, donde hay 4 dominicanos. En cabeza, Edwin Encarnación con 273. José Bautista, que firmó esta semana un contrato de Liga Menor con Atlanta, va a estar jugando en la antesala, conectó 272. Nelson Cruz, 271. Giancarlo Stanton, 270. Está Miguel Cabrera y Albert Pujols en el sexto lugar. O sea que tenemos 4 de los 6 peloteos dominicanos con más cuadrangulares en Grandes Ligas. Son dominicanos. Son dominicanos. Se jugaría Grandes Ligas. Una ocasión, creo que Félix Cabrera trajo a los Yankees de Nueva York a jugar equipos de Grandes Ligas en la República Dominicana. Se acerca. Al estar Puerto Rico, ya los Mellizos y los Yankees, se acerca ahora la oportunidad de que los dominicanos jueguen en el país. Entiéndase, equipos de Grandes Ligas. ¿Qué hay de cierto con esto? Lo penoso, Pachá, es que lamentablemente el punto de vista de la infraestructura, no tenemos un estadio que cumpla con los estándares de calidad que exige Major League Baseball, y es lamentable este país que ganó el Clásico Mundial invicto en el 2013, que no podemos contar con un estadio a la altura que sea consustancial a la calidad del peloteo dominicano. Ya en Colombia se está haciendo un estadio, en Panamá y Nicaragua, y no nos dan literalmente por los tobillos en términos de producción de peloteos. De ahí que eso da vergüenza, que este país no pueda contar con un estadio de Grandes Ligas. Gracias, Héctor Gómez, con los deportes en vivo, en el alma y la voz del pueblo. Más adelante.